Okay, so now for the last uh, presentation this morning. We're going to hear from uh, David Costa. Now, I was mentioning at the uh, beginning of uh, the conference, early this morning, that all of you have bought a ticket to attend this conference, but no one, and certainly not us, the organizers, has told you how much to pay. So each of you has decided how much to contribute based on the information we provided. You've all seen the, the um, list with all the information of the costs and the expenses for the conference. So this has been part of a social and economic experiment in openness, as far as the conference itself goes, um, what our next speaker calls the empathetic economy." So He's a true polymath. He's a topographer, an engineer, a biologist by vocation, and interested in things like management and innovation. David Costa defines himself as a serial entrepreneur. His fields of activity include topography, transportation, and theater. And with his enthusiasm for the alternative model that he proposes, he convinced us that this was the perfect approach. For a conference that explores openness and collaboration. So, hoping that he will generate in you the same amount of enthusiasm, uh, please welcome David Costa to talk about empathetic economy meets open design. Hola, buenos días, gracias por venir a todos. Yo voy a hacer la en castellano. seguro que María y Rosa me ayudarán a que todo el mundo me pueda entender. De repente yo creo que Sol cuando me propuso hacer esta conferencia buscaba que respondiéramos una pregunta todos juntos, ¿no? Y es que al final resulta que todo el mundo desarrolla una actividad económica y esta actividad económica yo la tengo que de alguna manera exponer y valorar. Yo recuerdo, cuando hablo de, de, de emprendedor en, en serie, es porque cuando tenía 10 años, ya montaba un, estaba en el camping con mis padres y ya monté un negocio de vender eh, pachinas, crustáceos. Como no me salió bien, monté un negocio de limpiar ventanas de las caravanas, porque resultó que era la necesidad que yo había visto que podía cubrir. Desde esa primera experiencia, lo que me ha perturbado siempre, cada día de mi vida, es cuánto cuestan las cosas. Porque yo lo que quería era hacer un trabajo. Y yo lo que quería era resolver una necesidad y cubrirla con mis capacidades. Y resultaba que después yo tenía que ponerle un precio para que ese precio se correspondiera con las expectativas del cliente. Y no siempre era así. De hecho, continúo sin saber cuál es la fórmula mágica para establecer ese precio. Así que a medida que las cosas se iban poniendo serias, supongo que hice lo que más o menos hacemos todos, que es ver qué hacen los demás, ver qué hacen los grandes. Algo parecido a cuando tienes un hijo y empiezas a hacer las cosas que hacían tus padres que decías que nunca harías. Pues de alguna manera yo creo que hice lo mismo. Cogí, dije, a ver, ¿cómo funciona esto de la economía? ¿no? ¿Cómo lo hacen los que realmente hacen mucha economía? un volumen muy grande de cosas. Y entonces te dabas cuenta que, que, que sí, que realmente a lo grande se trata de poner un producto en el mercado, hacer una publicidad muy grande, fijar un precio e intentar llegar a todo el mundo mediante pequeñas adaptaciones sobre el precio que se llaman descuentos. Y dije, bueno, vamos a probarlo. Os voy a explicar el caso de, 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 de tres situaciones diferentes. Un pequeño negocio de alquiler de apartamentos por noches. También estoy con una productora en la que hacemos teatro y flamenco, con lo cual fijar el precio y vender esas entradas es mi cometido. Y de momento me voy a quedar con estas dos. Cuando tenía que fijar el precio de los apartamentos, al final lo que hacía, igual que con el precio de las entradas del teatro, era intentar poner un precio siguiendo la famosa campana de Gauss que me enseñaron en las clases de economía. ¿No? Resulta que hay una campana de Gauss que de alguna manera describe la percepción de valor que tiene la gente sobre lo que tú haces. Hay gente que está dispuesta a pagar mucho, hay gente que está dispuesta a pagar menos, y de lo que se trata es de situarte más o menos en la cúspide de esta campana para que el máximo de gente venga y compre tu producto. Perfecto. Como evidentemente hay mucha gente que queda fuera de ese precio, después la herramienta que te enseñan en económicas que debes utilizar para llegar a todo el mundo son los descuentos. Así que nos pusimos muy en serio, tanto en el tema de los apartamentos como en el tema del teatro, para fijar precios y utilizar las plataformas de descuento que eran comunes en este tipo de actividades. Descubrimos una cosa y es que es difícil llegar a todo el mundo sin conocer a todo el mundo y que las estrategias de descuento no destrocen la percepción de valor de tu producto. De hecho, descubrimos que en el mundo del teatro, ahora haría una pregunta perversa, y es, ¿cuántos pensáis que cuesta una entrada de teatro o cuánto creéis que debería costar una entrada de teatro? Bueno, nosotros descubrimos que la gente decía que el precio de la entrada de teatro tenía que ser 10, porque normalmente poníamos 20 para que después con el descuento de atrápalo quedaran 10. Dijimos no 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 que de verdad que el precio de verdad es 20. Lo que pasa es que después como no tenemos herramientas para hacer publicidad utilizamos el atrápalo como plataforma de publicidad. Lo que pasa es que ellos nos exigen a nosotros que hagamos un descuento, descuento que, que esperamos recuperar después si viene más gente. Pero al final que habíamos descubierto, habíamos descubierto que teníamos un problema de comunicación, que realmente estábamos confundiendo lo que era el canal de comunicación con el canal de promoción, que habíamos generado la idea equivocada de que nuestro producto era 10 cuando nosotros estábamos intentándolo vender a 20. Así que un poco cansados con los apartamentos turísticos me pasaba un poco lo mismo. Poníamos unos precios, poníamos unos descuentos, yo estaba continuamente Discutiendo con la gente sobre el precio final del producto. Así que intenté ir más atrás. Decía, esto, esto no funciona. O sea, al corte inglés le funciona, pero a mí no me funciona. Entonces, fui más atrás y pensé: ¿Será verdad esto de la obsesión de, del precio? ¿Será tan importante fijar un precio? ¿Es tan importante lo que valen las cosas? ¿La economía, realmente la relación que yo establezco con mi cliente, tiene que estar basada en el precio? Entonces recuperé la, la, la definición de economía. Y curiosamente, economía, pone en Wikipedia, actividad humana que consiste en la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. No habla de dinero. Resulta que habla de las relaciones que existen entre las personas. En ningún caso la economía se basa en el dinero, se basa en la transacción, se basa en encontrar una necesidad y alguien que la pueda cubrir. Y se basa sobre todo en que alguien pueda cubrir esa necesidad de la forma adecuada. Entonces, ¿por qué centrar todos los esfuerzos, toda la estrategia en la definición del precio? ¿Por qué no plantear una aproximación al cliente diferente? De hecho, en ese momento recordé que en una clase de económicas, en la primera de pricing, ¿no? de microeconomía, me dijeron, el sistema ideal de precios es el que puede establecer un precio individual para cada una de las personas. Dije, hostia, maravilloso. A continuación me dijeron, pero esto es imposible. Digo, pues sí que nos hemos rendido rápido. Resulta que lo que es ideal... Hemos renunciado a ello porque aparentemente es imposible. Pero será imposible para el corte inglés. Para mí es imposible. ¿Cuántos clientes tengo? Quizá puedo hablar con todos los clientes y fijar un precio con cada uno de ellos. Yo sé que para el corte inglés es imposible porque no puede, seguramente, gestionar tantas conversaciones con tantos clientes necesita de alguna manera estandarizar, homogeneizar el proceso. Pero nosotros necesitamos hacer eso. Al final lo que uno descubre también es que quizá lo que se hace para las grandes no tiene mucho sentido para las pequeñas. Por ejemplo, el tema de la publicidad es algo que descubrimos en el mundo del teatro. ¿Realmente existen modelos lineales? ¿Lo que es grande y funciona en grande lo puedo trasladar en pequeño para que funcione en pequeño? La publicidad hemos descubierto que no. Por ejemplo, si tú te gastas 50.000 euros en publicidad, tienes un retorno X. Pero si tú te gastas 10 veces menos en publicidad, no tienes un retorno 10 veces más pequeño. Simplemente no tienes retorno. Entonces, si resulta que en la publicidad el modelo lineal no existe, ¿en todas las otras, en todas las otras partes existe este modelo lineal? ¿Puedo coger lo que funciona en grande y trasladarlo a lo pequeño? Pues probablemente no. Entonces, si, si llegamos a la conclusión que no es así, es cuando podemos empezar a construir un nuevo modelo. Y entonces empezamos a investigar. De hecho, empezamos a investigar y una de las primeras cosas que hice es me pasé como seis meses. Eso que no salga de aquí, ¿eh? Me pasé como seis meses yendo a todas las funciones de teatro a escuchar lo que decía la gente después de la obra. A ver qué hablaban. Porque, de alguna manera, yo lo que esperaba encontrar es que la gente me dijera qué pensaba de la obra de teatro que había visto. Más bien escuchar lo que decían de la obra de teatro. Mi sorpresa es que estaba escuchando esas conversaciones y la gente no hablaba de la obra de teatro. La máxima cosa que oí en seis meses fue, esos acto el actor estaba bien. Hostia, el actor estaba bien, el actor estaba mal. Realmente no se han enterado de nada. Realmente no, no han sido capaces de percibir qué hemos hecho ahí dentro. Por eso no saben que cuesta 20. Por eso se piensan que cuesta 10. Si solo han visto dos actores y uno no les ha gustado, pues tenemos un problema. Tenemos un problema y tenemos un problema que se, justica, que se justificaba perdón, con una teoría que tiempo atrás había leído en su momento y que no le di más importancia y que de repente volvió a mí. Y es la idea del de, 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 de economista Stiglitz, premio Nobel de Economía, por una teoría que se llama teor teoría de la información simétrica. Y esta teoría dice que en realidad en esa campana, en esa campana perversa de oferta y demanda, de, de percepción del valor de las cosas, la máxima satisfacción de vendedor y comprador se consigue cuando la información es simétrica. Es decir, cuando el comprador sabe lo máximo del vendedor y cuando el vendedor sabe lo máximo del... Comprador. Imaginemos ahora una venta de un coche de segunda mano. Da que desconfiar. ¿no? Si yo no sé toda la información sobre el coche de segunda mano, es posible que yo vaya a la baja, el vendedor intentará ir a la alza y se establece un mecanismo de competencia. ¿no? Es, es, está legitimado el hecho de discutir el precio. ¿no? Bueno, pues quizá con todo lo demás pasaba un poco lo mismo. Quizá lo que teníamos que conseguir era un ambiente informacional donde comprador y vendedor tuvieran la máxima información del otro. Quizá de lo que se trataba era de explicar qué hacíamos. Quizá era tan sencillo como decir, mira, resulta que yo no te voy a decir el precio. Yo te voy a decir lo que me cuesta, lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí y lo que necesito. Y entonces tú con esta información... Te voy a trasladar la responsabilidad de decidir. Y de alguna manera vamos a entrar en, en algo que también es tendencia, ¿no? que también de alguna manera cada vez saca más la cabeza, que es el hecho del consumo responsable. Y es quizá el hecho de que para que este mundo sea un poquito más sostenible, la gente no puede consumir, no puede comprar y no preguntarse qué hay detrás de eso. ¿No? Es algo tan sencillo como yo cuando voy al súper y veo que hay un sándwich empaquetado en plástico que viene de Ciudad Real y cuesta un euro. Pienso, hostia, aquí hay alguien que está pillando. Seguro. Porque es imposible que eso cueste un euro si viene de Ciudad Real y está empaquetado en plástico y es producto fresco. Es absolutamente imposible. Entonces me cuesta más comprarlo. A veces lo hago. Pero me cuesta más comprarlo. Y eso se basa en otra teoría que en este caso no es de Stiglitz, sino que es de mi madre. Mi madre hacía una cosa conmigo cuando era pequeño, que yo la calé con el paso de los años, que es que yo le decía, quiero hacer esto. Mi madre me decía, no. Y yo planeaba, digo, ¿cómo puedo saltarme esta historia argumentable? Planeaba, intentaba ir contra esa decisión, porque realmente era legítimo ir. Era una discusión. Ella ponía sus argumentos, yo ponía los míos y a ver quién ganaba. Era absolutamente igual quien tuviera razón. Se trataba de ganar. Ella quería que no hiciera una cosa y yo la quería hacer. En ningún momento se planteaba si eso era o no era correcto. Sino que se trataba de ganar. Como cuando tú vas a comprar, ellos te intentan poner un precio, tú intentas rebajarlo y no importa lo que cuesta, importa quién gana. Bueno, pues mi madre descubrió que no, no, yo era muy bueno argumentando. De hecho, era la hostia. Y me solía salir con la mía. Hasta que mi madre descubrió una cosa que me perturbó, bueno, me, me destrozó. Descubrió que me tenía que decir solo una cosa: Mira, David, haz lo que consideres oportuno. Hostia. ¿Y ahora qué? Ahora ya no se trata de competir. Ahora se trata de saber si eso está bien o está mal. Se podría decir que mi madre inventó el consumo responsable. Entonces, ¿podemos realmente trasladar esa manera de pensar a la relación con los clientes? ¿Podemos dejar de discutir sobre el precio y establecer una aproximación diferente? De hecho, yo tengo vuestras respuestas. <laughs> tengo vuestras respuestas y después habrá seguramente tiempo para el análisis de cómo ha salido el sistema. Pero en realidad creo que todo el mundo ha tenido una respuesta muy positiva. Ha dicho lo que pensaba, en mayor o menor medida habrá mirado los números. Y no hemos tenido que perseguir a la gente para que pagara una cifra o pagara otra. Sino que todo el mundo, dentro de sus circunstancias, ha asumido la responsabilidad, su parte de responsabilidad, ha tenido en cuenta sus circunstancias y ha decidido un precio. Realmente habéis hecho algo que nosotros desde la organización no podíamos hacer que era entender cada una de las circunstancias individuales. ¿no? Realmente lo que hemos hecho es establecer un sistema de precios que fuera único para cada una de las personas y que tuviera en cuenta muchos más criterios de los que hubiéramos podido tener en cuenta nosotros haciendo precios y descuentos. De repente hemos conseguido eso que era imposible. Lo hemos conseguido seguramente porque eh, somos los que somos. No somos, no somos una multinacional que vende millones de entradas, pero en todo caso lo hemos conseguido. En el teatro nos ha pasado un poco lo mismo y en el caso de, las, de los apartamentos turísticos también. Pero lo que mejor nos, lo, lo que nos ha satisfecho... Bueno, el mejor retorno de este sistema no ha sido que viniera más gente. Sino el retorno ha sido que de repente nos han empezado a pasar más cosas. De repente, en los apartamentos turísticos, que la media subió un 5-10% respecto al año anterior, cuando yo me tenía que discutir con la gente, resulta que la gente me, me, me iba a la baja. Yo, en ese sistema, simplemente dijimos: pon tú el precio y dime el motivo por el cual quieres que yo eh, acepte tu oferta. De repente, claro, te escribían, yo puedo pagarte 45 euros por noche, pero es que vengo a Barcelona porque hay un concierto de Alejandro Sanz y a mi novia le encanta Alejandro Sanz. Y lo que puedo destinar a la noche es esto. ¿Cómo le vas a decir que no? Tú tienes un apartamento, él tiene una necesidad, el precio es razonable, nunca hubieras llegado a ese cliente con esa aproximación sin este sistema. Pero lo mejor es que en esos seis meses en que hicimos este sistema, no tuvimos ni una sola incidencia en el piso. Porque de repente habíamos establecido una conversación con nuestros clientes. En el teatro nos ha pasado lo mismo. No sé si alguien ha escuchado, estábamos en la sala B que está haciendo una obra que se llama Pulmones. También lo hicimos el año pasado con otra obra y hace cuatro con otra obra. Obras muy diferentes. Siempre ha venido más gente de lo normal, de, la, de lo que era la media. Y siempre hemos estado durante el post-función una hora hablando con ellos, con la gente, toda la compañía. Bueno, nos han pasado muchas cosas, como el hecho de que yo acabara en esta, en esta conferencia. La coordinadora vino un día a Pulmón, experimentó el sistema, habló con, con uno de mis compañeros, ¿no? Y hemos acabado aquí. Con lo cual, de repente, Wikipedia tiene razón. La economía se trataba. De cubrir necesidades, de establecer relaciones, no tanto de establecer un precio. Porque cuanto más hacemos economía empática, más cosas nos pasan, más trabajamos y más sostenible es. No os vais a hacer ricos nunca ¿eh? con el sistema. De hecho, es anti ricos, ¿De acuerdo? Porque de alguna manera equilibra. Nadie te deja caer, pero nadie te da más de lo que realmente necesitas para vivir. Quizá ese es el. <laughs> La gran fórmula, ¿no? Que de repente eh, la parte importante de la frase es que nadie te deja caer. Es decir, si tú realmente tienes a unos clientes y les transmites las cosas como son, de repente esos clientes a veces responden y te dicen: Ok, no te preocupes, te acepto el presupuesto en estas condiciones. ¿Sabéis cuántos años me he pasado haciendo presupuestos, noches sin dormir, pensando. Si se lo subo 100 euros más, se lo subo 100 euros menos, pero es que la otra vez le hice eso, pero es que tal, pero es que no. Al final, directamente se lo preguntas. ¿Oye, ¿te va bien este precio? En los concursos y demás, evidentemente hay mucho. No, todo, no, es, no siempre es aplicable. ¿eh? Las circunstancias, sobre todo en las profesiones liberales, que tus clientes necesitan un presupuesto, que lo comparan con tres presupuestos más, es complicado. Pero, pero de repente, establecer conversaciones con la gente tiene todo el sentido del mundo. Y por eso llamamos economía empática. Economía, por la definición que hemos dicho, y empática, porque de repente hay unas, ahora voy a sacar mi, mi vocación, que es la de biólogo, hay unas neuronas, que se llaman neuronas espejo. Y estas neuronas espejo son las que hacen que cuando tú ves a una persona triste, entiendas que esa persona está triste. Porque esas neuronas dicen, si yo estuviera haciendo esa cara, yo estaría haciendo esa cara porque estaría triste. Son unas neuronas maravillosas y son las que explican de alguna manera el por qué como especie hemos evolucionado de la manera que hemos evolucionado, como grupo. Entonces, realmente el concepto de empatía cuando lo trasladamos a la economía se trata justamente de eso. Si nosotros tenemos un proyecto, estamos orgullosos del trabajo que hacemos y tenemos unas necesidades, expliquémoslas. Y la gente nos hace caso. Y la gente participa en la medida que le es posible participar porque asume su responsabilidad. De hecho, cuando normalmente diseñamos estos sistemas, hay una cosa que tenemos que desterrar, que siempre aparece en algún momento u otro de la conversación. Es el easy. Hostia, el easy. ¿Y si hay alguien que no paga? ¿Y si cuando estamos haciendo la cola, alguien se escapa por aquí y realmente, mira, olvidaos del ISI? Si hay alguien que no paga, es su problema. De verdad. No se ha convencido mucho esta parte, ¿no? Pues es completamente imprescindible entender que el ISI no es importante. Porque de repente... Si yo, por ejemplo, estableciendo esa cola de pago en la función de teatro después de la función, yo monto un sistema que esté pensado para que nadie se vaya sin pagar, realmente hago un cuello de, un cuello de botella, no, un embudo para que todo el mundo pase por delante mío y esté obligado a pagar, es muy posible que la gente se enfade. Porque lo que tú no puedes es trasladar la responsabilidad de decidir y después apretarlo, ¿no? decirle, no, no, es que realmente confío en ti, pero a ratos. No, si yo confío en, en el cliente, confío en el cliente. Y él tiene que percibir que realmente está ejerciendo su responsabilidad libremente. Si yo me baso en el Easy para hacer el diseño del sistema de venta, o de cobro en este caso, es muy posible que empiece a transmitir ideas equivocadas. Y la otra cosa que tenemos que, que es muy importante aplicar en este tipo de sistemas, es el tema del de dinero. Hay una cosa que yo nunca he entendido, y aquí es mi padre y no mi madre. Que mi padre. Yo, yo siempre tenía curiosidad por saber qué cobra la gente. ¿Eh? Como ya desde pequeño hacía negocios y tenía que saber qué costaban las cosas para poderlas vender, pues yo preguntaba. Mi padre me decía: preguntar qué cobra la gente es de mala educación. Yo pensaba: ¿y por qué? No debería ser un problema saber lo que cobra la gente, ¿no? Si al final de lo que se trata es de que más o menos todo el mundo desarrolle su actividad y que el colectivo vaya tirando. Hay talento para un poco cubrir las necesidades de todo el mundo, tenemos un mercado que nos permite encontrarnos para cruzar estas necesidades y después más o menos todo el mundo quiere ser feliz y vivir tranquilo. De verdad, es tan problemático el tema del dinero. En Una de las primeras taquillas inversas que hicimos, que era algo parecido a lo que hemos hecho aquí, pero que realmente tenías que pagar después de la función lo que, la, lo que consideres oportuno a partir de la información que te habíamos dado y demás. Realmente la gente nos había gente que se sentía incómoda dando el dinero en, en mano. Yo pensaba, pues por ahí no vamos a pasar, porque realmente hay que naturalizar el tema del dinero. El dinero es solo dinero. Se inventó porque el trueque se quedaba corto. Entonces, de alguna manera había que poder guardar eso que yo había hecho para poderlo cruzar con una tercera persona. Eso es el dinero. Ya está. De lo que se trata es de vivir tranquilos. Y el dinero es simplemente una fuente de intercambio. Entonces, al final, tenemos que el de no debe ser importante. Pero que por encima de todas las cosas, para establecer empatía, tienes que conocer lo que hace el otro. Tienes que entender las circunstancias en las que está viviendo el otro. Y aquí aprovecharé que también soy topógrafo y, y siempre tengo que discutirme con los arquitectos, que yo creo que seguro que habrá alguno en la sala. ¿Sí? No voy a preguntar a los arquitectos qué hacen los topógrafos, porque no tienen ni idea, <laughs> de verdad. Es muy crítico. Durante muchos años hemos estado diciendo en mi empresa, en la empresa de mi padre y de mi abuelo, siempre nos hemos estado quejando de los arquitectos. Es que no entienden nada, es que no saben lo que cuestan las cosas, es que de repente se piensan que. Y en el fondo es un poco verdad. Pero claro, quizás es un poco injusto también exigirles que sepan tanto de tantas cosas, cuando tienen proveedores que son absolutamente dispares y diferentes. Entonces, el, el, el último invento, que todavía no lo he hecho, es que me parece que voy a poner una cámara GoPro en la cabeza del ingeniero. Y voy a hacer que haga los trabajos con la cámara GoPro puesta. Y con la factura y el trabajo, aprovechando que ahora también estoy en, en productoras y que tengo buenos amigos, les vamos a enviar una USB con el track record acelerado de las horas que ha dedicado ese ingeniero, como un time lapse. ¿Sabes? Condensar 16 horas en 5 minutos. Con el objetivo último, que dentro de X años no tenga que volver a discutirme con nadie más. Porque de repente entenderán qué es lo que estaba haciendo. En, en, en la obra de teatro hacíamos un poco lo mismo. Lo primero que explicábamos es cuánta gente había detrás de una obra de teatro. Poníamos las fotografías de todo el mundo y los cargos de todo el mundo. Y después de las obras hablamos con todo el mundo. Detrás de una obra de teatro de dos personas hay unas diez, como mínimo. Claro, cuando de repente tú le explicas a alguien que detrás de una obra de teatro hay diez personas trabajando durante dos meses, ostras, la media sube. Porque evidentemente resulta que tú no eres el único que quieres seguir haciendo teatro, sino que de repente ellos quieren que sigas haciendo teatro y responden y cubren tus necesidades. Con la topografía me puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Y es que quizá ellos no entienden el coste real que yo tengo, pero quizá es tan sencillo como encontrar la manera de trasladar esa información a mi cliente. Y al final, no estoy hablando de cosas muy diferentes a las que os habéis planteado dentro de vuestras disciplinas. De repente, cosas como customización, como personalización, como impresión en casa, tendemos hacia, hacia ese escenario. Tendemos hacia un escenario donde, donde realmente casi casi estar entregando un producto personalizado para cada una de las personas. Vosotros estáis más preparados que la mayoría de sectores para afrontar ese reto. Pues de alguna manera lo que se os pide para comercializarlo es que quizá una de las salidas es hacer ese mismo ejercicio trasladar la información de lo que os cuesta hacer las cosas explicad hablad con vuestros clientes y después compartir vuestras necesidades a mí hasta ahora resulta que estoy consiguiendo mejores resultados y más retorno económico y no económico de lo que experimenté con todos los sistemas anteriores y a partir de aquí creo que no me queda mucho más por aportar estamos en tiempo Solo os voy a dejar un mail, que es el mío, davidcostavega.com. Y cualquier duda, cualquier pregunta que nos salga ahora, o cualquier proyecto, o cualquier, cualquier idea, de hecho, también, sobre cómo aplicar este sistema en cualquier sector o negocio, estaré encantado de poder compartirla con, con vosotros. Os animo a que a que establezcáis conversaciones con vuestros clientes, que habréis de lo que os pasa, de lo que necesitáis, de lo que cuestan las cosas y que lo repitáis una y otra y otra y otra vez. Y no sé si ganaréis mucho dinero, pero os pasarán cosas mucho mejores. Muchas gracias. My question is going to be in English because that's um, <clears throat> my only language, I'm afraid. Uh, but I was—you talked um, about the the use of this system in in theatre, and I was thinking uh, maybe the uh, mystery, so the idea of mystery, and maybe not uh, sharing all the workings of a or the theatre production might be quite important um so I was wondering if you had any ideas about that about artistic uh, moments in art where you might not want to show everything does that make sense Sorry, no, no, el inglés me cuesta un poquito. Eh, sí, sí lo hemos pensado. De hecho, no siempre trabajamos con, con taquilla inversa. No siempre lo hacemos. Pero en el fondo hay que entender la taquilla inversa solo como un paso en el camino. No es el sistema definitivo. Nosotros hacemos taquilla inversa para formar más a nuestros clientes, en este caso nuestros espectadores con el objetivo último que después, con el paso de los años, tengamos una audiencia, unos clientes que sepan más sobre nosotros. A veces pongo el, el ejemplo del vino. Hace 20 años nadie pagaba 20 euros por una botella de vino. Ahora sí. Y nadie tiene que explicarle a esa gente lo que cuesta ese vino hacer. Porque durante mucho tiempo, seguramente no de una forma interesada, pero lo hicieron. Intentaron que la gente... Supiera qué había detrás de una botella de vino. Y de repente tienen un porcentaje de personas que no es ni grande, que es relativamente pequeño, que sabe lo que hay detrás de una botella de vino y que valida el precio de esa botella de vino. Después, todos los acompañantes creen en eso. De hecho, esto es muy importante entenderlo. No hace falta convencer al 80 o 90% de tu público. A veces que hay que convencer al 10, al 15, al 20% que valida de alguna manera. Tu producto. Y después los demás dicen, ok, confío en ello, porque a la gente le es fácil confiar, aunque parezca lo contrario. Entonces, siempre nosotros entendemos que la taquilla inversa es un paso intermedio, es un paso en el camino. En otro caso, por ejemplo, lo que hicimos, que era una cosa muy parecida, que aprovecho para, para colarla, es que se llamaba taquilla colectiva. Nosotros dijimos que quizá es una herramienta que puede ser más útil por la manera que está diseñada. Y teníamos una obra de teatro que costaba 20.000 euros producirla. ¿De acuerdo? Y dijimos, a ver, nosotros estamos haciendo una actividad económica. No nos queremos hacer ricos, queremos ser sostenibles. Por lo tanto, si cuesta 20.000 euros, a mí me da lo mismo que vengan. 1.000 personas pagando 20 o 2.000 pagando 10. Y le dijimos a nuestro público... Antes de estrenar. Cuando sepáis cuántos vendréis, pondremos el precio. Claro, eso era muy complicado. No nos salió bien. Nada, no, no, un poco sí que no salió. En realidad lo que hicimos es, eh, dijimos bueno va, como la venta anticipada, las reservas es un poco la pista que nos da a entender cuánta gente vendrá. Dijimos vamos a salir de 20 euros. Por cada reserva que tengamos antes del día de la estrena, bajaremos dos céntimos. Y de repente tuvimos 400 reservas. Y dejamos el precio en 12 euros. Y todo el mundo pagó 12 euros. ¿De acuerdo? Es un mecanismo que de, de alguna manera nos permitía que la experiencia teatral se desvinculara completamente del momento del pago, ¿de acuerdo? Pero seguíamos comunicando, seguíamos trasladando. information to the user to thanks for your talk. i had a question more for the organizers. so uh, w w i was curious to know what were the results of uh, keeping this system, this uh, whole event, on uh, the model that uh, david suggested did it work did it not work would you be sharing the results today tomorrow <laughs> well first i'd like to say it worked because you're all here so i think you know that's very good uh, we will be sharing a little bit about this tomorrow um, at the closing of the conference um, what i'd like to say also is that it's still in process so, in a way, we, um, we didn't do exactly what he's calling taquilla inversa. So, we're not asking everybody to only pay after having experienced the conference. We asked for uh, payment in advance, but we also welcome top ups. Afterwards. So, if any of you, having experienced the conference, feels very enthusiastic and empathetic about the project and wants to contribute a little bit more, uh, you will make us very happy. Uh, you don't have to, uh, but you can if you want. And yes, we'll be telling a little bit about how it went. It would be very interesting to know. Thank you. Hola, ¿al final cómo te fue limpiando las ventanas de la caravana cuando llegaste a cobrar? Me salió mal, me salió mal, limpié solo la de mi madre y me quedé con todo el cristasol, ¿sabes? Invertido en mi pasivo, pero me curtió. Yo creo que tuve problemas de precio, a ver, mira por dónde. Pues muchas gracias a todos y yo quería pedir un aplauso para Rosa y María que me han ayudado en esta conferencia. Gracias.